Are you ready? Are you ready? Are you ready for the time of your life? It's time to stand up and fight. It's alright, it's alright. Hand in hand we'll take a caravan to the motherland. One by one we're gonna stand up with pride. One that can't be denied. Stand up, stand up. From the highest mountain valley low, we'll join together with hearts of gold. Now the children of the world can see this is a better place for us to be. The place in which we were born, so neglected and torn apart. Every woman, every man, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. Everybody take a stand, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. I'm your brother. I'm your brother, don't you know? She's my sister. She's my sister, don't you know? We'll be living in a world of peace in the day. Won't you let your love flow from your heart? Every woman, every man, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. Everybody take a stand, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. I'm your brother.
peregrino, cuando de nada no sirve rezar, caminante, caminante por el camino, se hace camino al andar, se hace camino, golpe a golpe. Y a los médicos y circunstancias que concurren en cada una de ellas, este ministerio ha
invitación. Unas breves palabras a acosar las biografías personales de los premiados
porque sé que la brevedad de mi intervención contrasta, además, con unas trayectorias profesionales muy dilatadas. Quiero, no obstante, destacar algunos rasgos en los que todos coinciden. Todos los premiados hoy han sabido conciliar, y no es fácil, una vida personal fructífera, una dilatada actividad docente y una dedicación importante en el campo de la cultura, la investigación y el reconocimiento de los derechos humanos. Han sabido poner a disposición de la sociedad, con sus aportaciones personales o institucionales, un conjunto de conocimientos, de publicaciones, en algunos casos, de actividad docente e investigadora, que ha contribuido sin duda a la mejora de la educación en nuestro país y aumentar la producción científica de calidad, la innovación creativa, las iniciativas emprendedoras en la práctica docente y también en la acción solidaria. El trabajo de todos ustedes supone un estímulo para tantos profesores, educadores e investigadores de nuestro país que trabajan día a día por la mejora de la educación. Profesionales que, como todos ustedes, conjugan un profundo conocimiento de la realidad con una aspiración a la mejora social y una capacidad real para buscar soluciones a los problemas concretos en cada momento. Me van a permitir, para terminar, que dedique unas breves palabras a valorar y agradecer la labor del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad como plataforma de representación, defensa y acción de los ciudadanos españoles con discapacidad y cuya actividad fundamental es avanzar en el reconocimiento de sus derechos y alcanzar la plena ciudadanía en igualdad de derechos y oportunidades. Al entregarles esta condecoración, quiero hacer llegar a todos los que integran esta plataforma el testimonio de nuestra admiración por su trabajo. Y expreso mi confianza en que su ejemplo sirva para seguir mejorando la educación en nuestro país y avanzar en el reconocimiento de los derechos de todos estos colectivos. Finalizo felicitando de nuevo a todos los premiados por el galardón que hoy han recibido y a los demás, a todos ustedes, por ser también sus amigos. Enhorabuena de nuevo, muchas gracias y feliz año a todos.
Thank you.
Sentirme un poco vivo, como duele.
Fiel y sincera de por vida. Vivo por ella.